bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Me he quedado loquísimo con algo que he descubierto en el anterior vídeo. Lo he dejado aquí básicamente por ello. Pero bueno, como ya sabéis, hemos completado una misión que tenía que ver con la Cruz de los Lirios. Una misión que nos ha permitido entrar en estas ruinas del Instituto de Filosofía Natural. Hemos tenido a un traidor, a Virgil, que básicamente nos ha traicionado. Y ahora pues espero volver a encontrármelo para vengarme. Pero aquí hay un misterioso libro, si volvemos al TP. Básicamente ahora volvemos, ya no está el golem y tal. Y aquí tenemos un libro que nos teletransporta. Y al teletransportarnos se me han activado dos misiones. Y básicamente os las voy a mostrar por aquí porque me he quedado loquísimo. Pero son una historia sin final y aclarando incógnitas. Hay que hablar con Seymour, que ha recuperado su banco de información. Y por aquí la historia continúa. Sigue adelante, hazlo por Anne. Así que parece que aquí continúa un poquito la aventura, estas aventuras que hemos estado haciendo. Y bueno, vamos a empezar por lo fácil. No sé dónde estoy, esto mola un montón. A ver qué pasa. Vemos un tiempo, se acaba de parar. ¿Qué es esto? Vale. Página misteriosa. Aquí debería estar Seymour, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Este no parece el lugar donde estábamos antes. ¿Dónde estamos? Analizando, no se ha podido recuperar ningún recuerdo relacionado con este lugar. Aquí está Seymour. Así que tú tampoco has estado aquí antes. Efectivamente. No se preocupen, señorita Paimon y señor Josh. Estoy equipado con la tecnología óptica más puntera del Instituto de Filosofía Natural de Fontaine. Solo tengo que recopilar información del entorno y almacenarla en mi unidad de almacenamiento para compararla con datos anteriores. Existe una gran posibilidad de que esta sea la cuna de la Cruz de los Narcisos. Hemos encontrado lo que veníamos buscando. ¿Te acuerdas de algo más ahora que estás aquí, Seymour? Negativo. La información de la que acabo de recopilar todavía está pendiente de análisis. No puedo extraer ninguna conclusión en estos momentos. Tiene pinta de que vamos a tener que esperar aquí una eternidad. Vale, pues nada. Dice que un tiempo restante desconocido. Oye, un momento. Vale. Bueno. Dueña, no es Mame, sino quien llamaba Marianne. Vaya, la señorita Marianne es mi verdadera dueña. Según mi módulo resolutivo estándar, hay una gran probabilidad de encontrar alguna pista sobre su paradero en la zona. Vale, pues nada. Gracias. Como desee, mi gentil señorita. Vamos, Josh, voy a preguntarle. Háblanos de ti, Seymour. Prototipo original, fruto de diseño, acompañar, proteger, señorita Marianne. Vale, nos hemos quedado igual. Creado por... Estoy equipado con la tecnología óptica más puntera. Vale, cuanto mejor sea el equipamiento, más difícil de reparar. Vale, tiene que hacer análisis espectral, ¿no? Vale, pues nada. Vale. ¿Qué es eso de agente auxiliar? Vale. ¿Quiere decir eso de María es un agente de la Germandería Fantasmal? Afirmativo. Vale, pues nada. Esto es muy bestia. Vale. Vamos a probar otro tema. A ver. Vamos a preguntarle sobre la comunidad de la Cruz de los Narcisos. Mis registros más recientes indican que mis últimos registros antes de conocer a la señorita Main trataron sobre la ejecución de un programa concreto. Era un programa para atrapar fugitivos de la comunidad Cruz de los Narcisos. La señorita Marianne también ejecutó dicho programa. Como su compañero y guardián, la seguí y ella hasta el interior de Elinas. Allí descubrimos a algunos miembros de la comunidad Cruz de los Narcisos, incluyendo al principal miembro de la comunidad, Jacob Ingold. Vaya, ¿Jacob? Nuestro amigo Jacob, ojo. Miedo me da todo esto. Bueno, no creo que sea la clase de persona que más responde, así que poco podemos averiguar ya más con Seymour. Así que vamos a ver qué hacemos. Vamos a preguntarle por los últimos registros. Una feroz contienda se desató en Elinas entre los miembros de la comunidad Cruz de los Narcisos. Mi unidad de almacenamiento experimentó un error debido a un gravísimo impacto. Nuestro deber era frenar los planes de la comunidad. Por ello, para detener a Jacob Ingold... debido a que... La señorita Marianne... Deberías descansar un rato. Aprecio su consideración, señor Josh. Vale, pues nada, Paimon dice que lo mejor es esperar a que Seymour termine con lo suyo. Y bueno, parece que nosotros tenemos aquí todavía muchos misterios por resolver en Fontaine. Y quiero ir a ellos, así que vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, vamos a despedirnos un poquito de Seymour, que no ha escondido ningún aperitivo. Bueno. Vale, le contamos a Paimon y a Seymour lo que hablamos con Elinas. Y parece que por fin se pone al día. Bueno.
Afirmativo, no detecto ninguna posible amenaza en el entorno. Pues nada. Seymour, que vaya bien. Vale, esto parece que se ha terminado. Aquí tenemos un cofre valioso. Y aquí está este cofre sofisticado. Hemos avanzado la historia de Seymour y hemos visto que todo no había acabado, como bien os dije. Pero no es eso lo único que me importa, sino que aquí debería estar Anne. Aquí está. Ya hemos llegado, la comunidad de la Cruz de los Narcisos. ¿Se acuerda de nosotros? Entiendo. Es como el libro en letargia. Vale. ¿Estás mejor, Anne? Yo creo que es Marianne, ¿eh? No digas eso, Anne. Tu historia acaba de comenzar. No, nuestra historia acaba de comenzar. Paimon, necesitas un descanso. Bueno, vamos a ver. Ahora con todo esto creo que por fin vamos a averiguar cositas. Así que vamos a ver qué pasa. Me está flipando, ¿eh? Vale. Vamos a... Sí, ya lo veo. Paimon es súper fuerte. Has conseguido animar a Anne. Bueno, a ver, vamos a preguntarle que guardaba relación directa con lo que había ocurrido en el pasado en la comunidad de la Cruz de los Narcisos y que por eso estamos aquí, pero dice que está hecha un lío, ¿vale? Vale, vamos a decirle todo lo que hemos averiguado. Hablemos primero de Anne. Vale. Vamos a recordar todo lo que hemos vivido con ella. La verdad que está muy bien, por cierto, os recuerdo que esas tres misiones de los tres actos de la historia de Anne los tenéis en dos vídeos en el canal, que empieza con el de la Cruz de los Narcisos. Los habéis tenido hace poco, así que en la lista de producción están un poquito por arriba de este. Bueno, vamos ahora a explicar. Eso quiere decir que Marianne también es una oceánida. Y Anne se formó a partir de Marianne. Por fin mis teorías empiezan a cobrar sentido. Vale, tus conocimientos y experiencias no pueden superar a los de tu cuerpo original. Pero cuando la conociste, adquiriste tu propia identidad. Ya no estás sujeta a ella. ¿Vale? ¿Y quién es Marianne? Quiero comentar la comunidad de los Narcisos ahora, ¿no? ¿Vale? Nube reluciente. Vivían con la luz. Vale. Donde se lo que eran y la gente aquí vivía también cambió, ¿vale? Puede que el Instituto de la Cruz de los Narcisos no brillara el sol, pero era un lugar cálido. Sin embargo, con el tiempo se volvió lánguido, frío y luego... Anne. Bueno, no te fuerces. No te preocupes. Vale. A ver, es normal que las emociones le hagan un lío, así que entendemos todo lo que está pasando a Anne ahora mismo. Y bueno, no le vamos a comentar tampoco mucho. Vamos a simplemente hablar de la princesa Liris. Vale, igual que el dragón Narciso. Mi deseo original. Todas las historias tienen un origen. Vale. Vale, dice que recuerda algo más. El mundo sumido en la oscuridad, ¿no? Nosotros también nos alegramos de haberte conocido, Anne. Bueno. Pues nada, parece que aquí tenemos un encuentro importante entre estos dos. Señor Josh, señorita Paimon, he detectado algunas señales de la oceanida. ¡Bien! ¡Por fin te has despertado! Negativo, mis diversos ciclos mecánicos anteriores los pasé cotejando datos fragmentados y buscando información útil. Bueno. Vale, aquí está Zanean. Perro tonto, Seymour. ¿Eh? Carezco de datos pertinentes. No creo que hayamos tenido el honor de conocernos, Oceania Anne. Yo creo que es lo que digo, es Marianne, obviamente. Y Marianne tenía Seymour, así que ahí está. Te contaremos lo que ha ocurrido en este tiempo. Vamos a contarle un poquito todo lo que ha pasado en nuestra aventura por Fontaine, que no es poco. Y bueno, Seymour estará flipando y Anne también. Vale, ahí va la exploración y... Uf.
Marian de Letargia, Marian 1 y la que busca símbolo la llamaremos Marian 2. ¿No pueden ser todas las mismas? Bueno. Se ha sentado. Porque es Marian. Pues nada. ¿Vienes de Letargia, Seymour? ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! Pues nada, parece que por fin esto continúa. Y ojito, esta historia sin final, esta misión ha sido completada. Hemos visto un poquito la reunión, ¿no?, entre estos dos. Y algo me dice que la historia de Seymour y Marianne continuará más allá de esto. Aquí parece que ahora ya no hay nada más. O sea, simplemente entiendo que podemos coger el libro y teletransportarnos. Pero yo creo que esto abrirá nuevas misiones. Ya os lo voy avanzando un poquito. La verdad que ha estado bastante, bastante bien. O sea, es lo que digo, nos hemos quitado dos misiones de estas sencillitas. Creo que merece la pena. Pero algo me Yukito. dice que vamos a poder disfrutar de alguna misión nueva en el futuro con lo que hemos podido ver aquí. Yo creo que esta trama no está acabada. Parece que ahora se van de búsqueda, así que quizás lo que digo, en el futuro aparezca alguna misioncita más de estas urgentes de mundo o algo. Pero bueno, de momento poco podemos hacer. Aquí hemos visto uno de los teletransportadores de tan guays. Me ha molado mucho lo del libro. Y ahora lo único que se me ocurre es, me voy a venir un poquito a la fuente de Fontaine, porque con todos los cofres que hemos cogido, algo me dice que puedo subirla un nivel. Aquí tenemos otra misioncita de estas de Fontaine que podremos hacer para próximos vídeos. Pero bueno, esto se va a quedar cortito, pero creo que ha merecido mucho la pena. Venimos aquí a la fontana y lo que digo, otro nivelito a nuestra fuente favorita. Ahí va. Y ya está el nivel 9, chaval. En la próxima ya nos dan dos deseos. Ojito, aquí la cosa pinta bastante bien. Pues nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Lo que digo, me ha sorprendido muchísimo el reencuentro con Seymour y con, en este caso, Anne o Marianne. Y creo que va a ser una trama que el tema de los narcisos y demás vamos a poder seguir viendo y descubriendo cosillas. No sé si estará todo en esta actualización o nos tendremos que esperar a futuro contenido o a la siguiente parte de Fontaine. Pero de momento la cosa es una historia que pinta muy interesante. Con este reencuentro me despido por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Lo que digo, esto lo quería poner en otro vídeo diferente a lo anterior, porque ya no era parte de la misión que estaba haciendo y había hecho exploración de cofres y demás. Y he dicho, vamos a ver aquí un poquito que avance este lore y esta historia, ¿no? Nada más que decir, decidme en comentarios qué pensáis de toda esta trama, qué os parece que va a pasar, porque la verdad que me tiene muy intrigado. Fontaine me está flipando y espero que a vosotros también. Y nada más, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y hasta la próxima.